Aunque lo de automedicarse no suele ser buena idea entre los humanos, algunos animales son capaces de crear remedios que dejarían al paracetamol a la altura del betún. Hoy en Hazte la Lista te contamos cuáles. La mosca de la fruta ya no puede más y se ha arrojado a los brazos del alcohol. Eso sí, del alcohol producido por la fermentación de la fruta. Y es que es un remedio ideal para que sus larvas no sean invadidas por las avispas. ¿Que el alcohol no es bueno para estas moscas? Pues no. ¿Que aún así es mejor que ser devoradas por dentro por una avispa? Pues también. A un erizo le das un poco de hierba luisa y algo de menta y te forma una estupenda crema para mantener a raya a pulgas y garrapatas. El olor es tan fuerte que los bichos salen pitando. ¿Te imaginas a los erizos con sus diminutas manos echándose esa loción por todas las púas? ¡Ay! Estás muriendo de amor ahora mismo, ¿a que sí? Algunas aves depositan colillas de cigarros en sus nidos para aprovechar sus sustancias químicas y alejar así a los parásitos. Esta práctica es muy común entre los pájaros de grandes ciudades. Es comprensible, un pájaro de ciudad ha visto mucho más mundo y colillas que uno que nunca ha salido del pueblo. Las marmotas tienen un hábito muy curioso. Mastican la piel de las serpientes de cascabel y luego se lamen el pelaje. ¿Están locas? No, son muy listas. Con este olor en su piel ahuyentan a los depredadores cercanos. Fácil, discreto y eficaz. ¡Que tiemble la industria farmacéutica! Porque ha llegado el oso de Kodiak. Esta especie mastica una hierba conocida como Linguisticum porteri, de toda la vida, vamos, y forma con ella una crema que se extiende por el cuerpo para protegerse de parásitos. ¿Cómo es que no la ha patentado todavía? Pues porque es un oso. Cuando no te automedicas a tiempo y te ataca un parásito, siempre puedes enmendar tu error previniendo a tu futuro retoño. Por eso las mariposas monarca infectadas por parásitos eligen plantas tóxicas para estos insectos a la hora de depositar sus huevos. Así evitamos un disgusto. ¿Sabías que los elefantes también se automedican? En su caso, absorben las sales minerales de las paredes de las cuevas que rascan con sus colmillos. Así, mientras tú te tomas tu complemento vitamínico por la mañana, él ya ha ingerido 12 minerales esenciales para su desarrollo durante la noche. Los monos capuchinos sí que saben, al menos los que pillaron las cámaras en un zoo de Edimburgo mientras untaban lima y cebolla por el cuerpo como si de un salón de belleza se tratase. El resultado, un excelente desinfectante que repele a todo tipo de insectos. ¿Quién quiera afterbite cuando eres un mono capuchino y tienes a mano lima y cebolla? Aunque a estos animales no les haya ido mal, yo personalmente prefiero seguir visitando la farmacia cuando me pica un mosquito, por si acaso.